me parece que la gente va a llegar un poco tarde. El tráfico está infernal. Pero quiero dar las bienvenidas a los que están aquí, al Colegio Nacional y a esta reunión sobre complejidad. Aunque Toño Lascano me acaba de informar que la complejidad no existe. El Centro de Ciencias de la Complejidad le vamos a tener que cambiar de nombre. Ya se fue Toño, pero me da mucho gusto tener esta oportunidad de reunir a gente trabajando en temas muy diversos. Estamos esperando también a la doctora Elena Álvarez Builla y tenemos ya aquí, por suerte, a la doctora Marcia Iriart, directora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, que nos dará una plática muy interesante y ya me dijo que sí iba a tomarse toda la hora. En eso, y también como ven en el programa, pues vamos a hablar de temas muy diversos, aunque no lo suficientemente diversos. Yo estoy en el programa como dándoles la bienvenida y hablando unos breves minutos, y eso es lo que voy a hacer en vista de que hay gente de diversas partes de la ciudad y de diversas preparaciones, áreas. Pues sí quiero dar una pequeña introducción a la complejidad y un poquito sobre el Centro de Ciencias de la Complejidad. Muchos de nuestros participantes, de nuestros conferencistas, están asociados a este Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, pero muchos otros no, y esperamos a través de este tipo de conferencias invitarlos a participar con nosotros. Entonces, sin más, después de darles la bienvenida, voy a darles una breve charla. No me dejen que me pase de una hora, por favor. Y le voy a pedir a Marcia que me avise. Voy a tomar media hora y le voy a pedir que me avise y que ella sea la persona que controle la sesión. Muchas gracias. Bueno, en mi conferencia inaugural aquí en el Colegio Nacional, hablé de esta transición que he tenido en mi carrera de lo elemental a lo complejo, y en esta ocasión solo voy a mencionarlo de manera muy breve para que algunos de ustedes que tal vez no hayan tenido la oportunidad de oír acerca de ello puedan ver algunas de las diferencias, algunas de las novedades que aparecen en los sistemas que conforman la naturaleza y que llamamos complejidad. Y un poquito después voy a hacer también una muy breve descripción de cómo estas técnicas tienen importancia en nuestra sociedad. Entonces, solo voy a mencionar que yo vengo del área elemental de la ciencia. Y elemental no quiere decir simple o sencillo, sino viene de los elementos que conforman a la naturaleza. Y esa es la ciencia que hemos practicado desde Galileo, Newton, la ciencia occidental sobre todo, que es la ciencia reduccionista, que no necesariamente significa algo negativo, y ha sido extraordinariamente exitosa entendiendo a estas componentes de la ciencia. Pero hoy quiero hablarles de los sistemas complejos y de la complejidad, y una de las preguntas que podemos hacernos de inmediato es cómo es que emerge un comportamiento colectivo coherente a partir de interacciones simples. Y aquí ilustro un poco con algunos ejemplos de sistemas complejos. Estos son los famosos estorninos, que son aves de latitudes más al norte
que la nuestra, que vuelan colectivamente cientos de miles de ellos sin una sola colisión y sin un liderazgo aparente, y que voy a mencionar un poquito más adelante de nuevo. Ahora, la palabra complejidad tampoco viene de complicado. Tengo una conocida que siempre que me habla, me dice cómo va tu centro de las complicaciones. Y de hecho, sí ha sido un poco complicado, porque el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, pues es un lugar novedoso cuyas reglas, digamos, estamos apenas inventando, y que tiene, digamos, hay inercias muy importantes que no nos permiten avanzar tan rápidamente como quisiéramos. Pero en realidad complejidad viene del latín, la palabra plexus. El plexo solar es un entramado, un sistema entrelazado, trenzado, imbricado. Entonces, complejidad viene del complejo de distintos elementos que conforman al sistema. Esta es una lámina que me gusta mucho, de mi compañero Chris Stephens, que muestra algo muy interesante. Lástima que se fue Toño Lascano, porque del lado izquierdo vemos lo mecánico, del lado derecho lo adaptativo. Y vemos aquí una bola de tenis que cae con las reglas que descubrió Galileo hace mucho tiempo, y el gato que hace unas maniobras. Yo creo que al pobre gato lo soltaron boca arriba, pero hace grandes maniobras para caer de pie. Pero su centro de masa cae exactamente siguiendo las reglas de la física. Sin duda también todos los movimientos del gato siguen las leyes de la física. Pero estas maniobras no necesariamente las podemos entender solo con la física. Para entenderlas probablemente necesitamos de muchas otras áreas, como la neurobiología, la fisiología, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este proceso y este otro? En realidad, lo que sucede es que el gato no es solamente el gato, sino es la memoria del gato. La memoria quiere decir la memoria neuronal, hormonal, bioquímica de este gato y de un proceso de millones de años. Entonces, en mi opinión, la diferencia entre estos dos, entre lo adaptativo y lo mecánico, es esta memoria evolutiva que los sistemas físicos no necesariamente pueden explicar por sí mismos. Y aquí paso a un tema que, bueno, que llegó mi amigo Mateos, porque estas dos aseveraciones generalmente provocan una reacción bastante alérgica de parte de los físicos. La primera, de Jacques Monod, que nos dice que ciertamente los organismos, en este caso la vida, son compatibles con las leyes físicas y químicas, pero que no son una consecuencia de ellas. Y eso, pues, a los físicos les suena como algo muy alarmante. Y todavía Leninger, el famoso autor del libro de bioquímica, dice que la materia no solo interactúa, sino que se autoorganiza. Se organiza, y que conocemos las leyes mediante las cuales interactúa la materia, pero no las leyes de la organización, que casi no conocemos absolutamente nada de las leyes de su organización. Entonces, voy a intentar, aquí es, en ese caso, voy a intentar hacer una descripción brevísima. Estas son unas láminas de Max Aldana, también miembro del C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad, que nos dice o nos da algunos cánones, algunas características de los temas complejos. En particular, estos sistemas tienen estructuras jerárquicas. Aquí tenemos moléculas, el DNA, proteínas, etcétera, que forman otras estructuras, como estos tejidos neuronales, las células, la piel, que forman a su vez órganos y que forman un organismo. Y aquí podría seguir a hablar de las asociaciones de estos individuos
como la que hay en esta, en este salón, en este momento, o la sociedad, las economías, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las características, y estos sistemas evolucionan y se vuelven más complejos. Y eso es raro, porque Darwin nos explicó cómo los organismos se adaptan, pero no necesariamente se vuelven más complejos. Esa es una parte del desarrollo que no necesariamente está implícito en digamos, en la teoría de la evolución, el volverse más complejo. Los órganos vivos más bien adaptados son las bacterias. Entonces, el hecho de que existan organismos como nosotros altamente complejos, nuestro cerebro, etcétera, sin duda no es algo fácilmente explicable. Por último, y es muy importante, surgen propiedades emergentes en estos sistemas. Bueno, aquí ven la evolución que hemos sufrido hasta la forma más evolucionada o más compleja, y las propiedades emergentes que es probablemente el aspecto más interesante de los sistemas complejos, en que surge esta dinámica colectiva como la que hablamos de los estorninos, y esto no se puede predecir a partir de la jerarquía anterior. No podemos explicar a la neurona en base solamente a las moléculas que la conforman, no podemos explicar el cerebro a partir de las neuronas, etcétera, etcétera. Esa organización, estas nuevas leyes, son lo que se llama emergencia en los sistemas complejos. Es el caso que ya les mencioné de estos pájaros, que es una cosa impresionante, la forma como se autoorganizan tiene que ver con su, digamos, con la defensa contra los depredadores y su propia organización social. El sistema, digamos, nuestra salud, esto es un del doctor Manuel Martínez Lavín, una ejemplificación de cómo están enraizados y entrelazados los órganos del cuerpo, y cómo para entender nuestra salud, entre otras cosas, vamos a tener que volver un poco a la medicina general, en algún sentido. La especialización, en algún sentido también, nos ha hecho miopes a la interacción que hay entre todos ellos. En este sentido, menciono aquí al doctor Bruno Estañol, que no pudo asistir hoy, con el cual estamos desarrollando una gran colaboración en el Instituto Nacional de la Nutrición. Pero hay muchos otros ejemplos de señales que surgen de los sistemas complejos, en particular el cerebro humano, que se puede argumentar que es el sistema más complejo que conocemos, el cerebro humano. Y esto no es antropocentrismo. Digamos, los sistemas complejos también pueden ser no vivos, desde luego. El clima de la Tierra, la sismología, la tectónica de placas, etcétera, y la ciencia de la complejidad tiene que analizar estos sistemas desde un punto de vista general y tratar de extraer conclusiones que son un poquito diferentes a las que podíamos extraer de la ciencia normal, reduccionista, determinista, etcétera. Un nuevo paradigma que está surgiendo ya en la ciencia es el del microbioma. En el C3 nos hemos interesado mucho en este tema, y esto es el conjunto de microbios, de microorganismos que conviven con nosotros, evolucionan con nosotros. Antes creíamos que se trataba de un conjunto pequeño de organismos, de microbios que viven, o bacterias, virus, etcétera, que sobre todo convivían con nosotros en nuestro intestino, nos ayudaban a digerir la comida. Hoy en día sabemos que son parte integrante del metabolismo humano y que esto cambia las reglas de la medicina, de la fisiología, incluso de la evolución humana a un sistema ecológico que evoluciona y cambia. De hecho, esta organización puede suceder incluso, o puede estar sucediendo a nivel planetario, y eso es lo que estamos afectando
aquellos de nosotros que creemos que hay un cambio climático provocado por el ser humano, sobre todo por la emisión de gases de invernadero, y está siendo perturbado por nuestra acción. El resto de la biosfera parece automáticamente estar en equilibrio. Otro día hablaré de ese tipo de cuestiones, pero me parece que Ana Leonor Rivera hablará un poquito de este tipo de observaciones sobre los sistemas complejos. El cambio climático, este es el promedio de la temperatura de la Tierra en los últimos 130 años, y este es la gráfica, esta es la temperatura promedio de la Tierra, un dato no fácil de determinar, y este es el dato más importante que tenemos, estos datos, de cómo ha cambiado la temperatura. Como ven ustedes, tiene muchas fluctuaciones, este es el promedio en negro, y ha cambiado en estos 120 años cerca de un grado, y eso es todo. Pero las fluctuaciones que sufre sí son características, sí nos permiten hacer una evaluación mucho más certera de si el sistema está en equilibrio o no. Entonces, solo voy a mencionar rápidamente que hay diferencias entre la ciencia elemental, que le estoy llamando elemental, en donde generalmente predomina una escala, y eso es lo que lo hace reduccionista, eso es lo que lo hace, que nos permite aislar a ese sistema de todo lo demás. Por ejemplo, si uno estudia el núcleo atómico, a uno no le interesa el clima, ni si es día o noche, o la temperatura, etcétera, y puede uno considerar, este es un copo de nieve, este es un núcleo atómico, y este sistema se mantiene aislado de todos los demás. En cambio, en los sistemas complejos, de los cuales solo les he dado algunas de las características, pasa que hay múltiples escalas. Por ejemplo, en esta, este estanque, conviven una serie de diferentes especies que se comen unas a las otras, que conviven, que interactúan, y de alguna manera hay una comunicación entre todas las escalas, entre todos los seres que están en ese sistema. Los ecólogos lo han sabido toda la vida, y esto es un paradigma de lo complejo, la ecología de los sistemas vivos. Entonces, en el Centro de Ciencias de la Complejidad hemos empezado a hacer una serie de cosas, varias cosas. Una de ellas es intentar llamar a las distintas disciplinas científicas a dialogar entre ellas, y no sé si ya lo conocen, está a un lado del Museo Universum. Tenemos muchas salas de reunión, de comunicación, está diseñado para ello. Quiero mencionar solo algunas cosas que tienen que ver con ir un poquito más allá de la biología como paradigma de la complejidad. Este es un diagrama de cómo queremos que este Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM funcione, siendo como un lugar de encuentro entre las distintas áreas que generalmente no se platican, no se hablan unas a otras. Y quiero comentarles que dentro de las ciencias sociales estos temas también son de mucha importancia. Son unas láminas que voy a presentar de la doctora Emilia Sekely, que es una excepción en el C3 porque es una de las primeras personas que no viene de las áreas de ciencias naturales, de ciencias duras, sino viene de las ciencias sociales, y que ha hecho un análisis, un meta-análisis de cómo está este Centro de Ciencias de la Complejidad. Y voy a mencionar entonces algunas de sus consideraciones que presentó a la Coordinación de la Investigación en Humanidades. Y entonces, es como una amplificación de lo mismo que traté de explicarles en los temas biológicos, por qué la complejidad es importante para en los sistemas sociales. Bueno, varias de las cosas se pueden decir concretamente. Por ejemplo, la conciencia, las enfermedades o la pobreza no pueden ser analizadas desde un punto de vista parcial, sino que requieren
de un análisis multidisciplinario, transdisciplinario. El comportamiento de los sistemas y estas, digamos, la complejidad tiene que ver entonces en los sistemas sociales porque afecta los procesos de organización y su capacidad para cambiar, para adaptarse a los cambios. Muy bien. Entonces, esto es una de las partes más importantes. No puede realmente los sistemas sociales, la sociedad, la economía, ser entendidos desde un punto de vista parcial, sino que emerge una serie de consideraciones, de propiedades que no pueden explicarse de nuevo en base a sus componentes. También los sistemas sociales pues, son ampliamente influidos por su ambiente. Y aquí es curioso, pero también es importante hablar de las distintas escalas de organización y las múltiples dimensiones para poder explicar estos sistemas, ¿no? Entonces, podemos trasladar desde las ciencias biológicas, desde los sistemas complejos, desde la ecología, a empezar a estudiar los fenómenos que afectan a nuestra sociedad utilizando un lenguaje complejo y eso nos hace analizar estos sistemas desde un punto de vista mucho más profundo. Entonces, nos dice Emilia también que la complejidad informa a los debates comunes que hay en las ciencias sociales y las humanidades. Por ejemplo, la interrelación entre sociedad, medio ambiente y economía, la sustentabilidad del desarrollo, las relaciones de poder entre sus agentes, la sobreespecialización del conocimiento, que es lo que nos ha motivado a construir este modelo del C3, etc. Entonces, mi punto, el punto interesante que quiero proponer aquí es que es posible ir más allá que ese diagrama que les mostré de las células a los órganos, a los organismos, y ir hacia la sociedad y buscar aplicar estas técnicas de la complejidad, precisamente fomentando el trabajo transdisciplinario y centrarnos en este caso, no en lo abstracto nada más, sino en los problemas nacionales, y ese es uno más de los puntos interesantes, importantes del C3. Y hay una serie de otros asuntos que son de importancia directa a la sociedad. El C3 pretende, entonces, ser un espacio que se puede compartir, que podemos crear redes de trabajo a partir de ahí, de realizar reuniones focales entre expertos y ser un repositorio de datos, entre muchas otras cosas. Y el gran reto es seguir construyendo este modelo. Esta reunión, en parte, tiene la intención de dialogar entre nosotros, entre distintas áreas, para buscar incidir en estas problemáticas complejas que nuestra sociedad sufre y que la ciencia tiene la obligación de contribuir a resolver. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la conferencia invitada de la doctora Marcia Iriart, que es una científica muy reconocida en el área de la medicina, la fisiología, y que es actualmente la directora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Síndrome metabólico
y la diabetes del modelo biológico a las redes y su valor predictivo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Frank, por invitarme a platicar con ustedes. En realidad, yo intento dedicarme a entender las cosas desde el punto de vista de la complejidad, pero soy reciente en este tipo de estudios desde este punto de vista. Entonces, yo les voy a hablar sobre el síndrome metabólico y la diabetes mellitus, que son enfermedades que, bueno, nos han acompañado. La diabetes nos ha acompañado desde el papiro de Ebers. Perdón, ¿es aquí? Soy un poco enemiga de estas cosas. Aquí está. Bueno, y quiero decirles que pues tenemos ahorita una epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo, y que esto en parte se puede explicar porque no hemos podido evolucionar, además no sabemos si vamos a evolucionar hacia el exceso de comida que hay, y no sabemos si esto va a seguir por mucho tiempo porque vivimos en un mundo muy complejo. Pero bueno, el doctor lo había puesto como el Simpson, pero les pongo aquí un poco la escala, que ahora, bueno, varía, no es tan lineal, pero digamos que aquí tenemos un Neanderthal y, bueno, alguien ahí que no sabemos quién es, un Homo sapiens, y se piensa que podemos llegar a ser el Homo obesus, pero que no ha habido suficiente tiempo. Y que ese Homo obesus, pues es esto, porque antes, por ejemplo, pues se tenía que cazar durante varias semanas para poder tener un mamut, y en el momento en que uno tenía el mamut, pues sí se hartaba la gente de comer, pero después estaba mucho tiempo sin comer y tenía que caminar mucho para encontrar al nuevo animalillo que iban a comer. Ahora vamos a cazar al supermercado, y pues si hubiera carritos eléctricos dentro del supermercado, estoy segura de que se usarían, porque la gente en general no quiere caminar. Ahora, como gran cosa de evolución y de volver a la dieta mediterránea y a todo lo demás, es que caminemos un poco. Pero bueno, creo que el reto más fuerte ahorita de la salud pública en el mundo es convencer a la gente de que cambie de estilo de vida, es decir, que se mueva más, que no esté todo el tiempo frente a una pantalla y que coma un poco menos, ¿sí? Entonces, en el mundo hay cerca de 380 millones de personas que tienen diabetes, y lo peor de esto es que es una enfermedad muy silenciosa que generalmente se manifiesta cuando ya tiene complicaciones. Entonces, la mayor parte de la gente no sabe que la padece. Se proyecta que para 2025 la cifra aumente a 590 millones de personas. Y bueno, no solamente las personas estamos obesas, este gatito, este es su modelo, quiere decir que sí existe. Y bueno, también tenemos una epidemia entre las mascotas de obesidad y diabetes entre los perros y los gatos. Pero bueno, la obesidad es un problema de salud pública, entonces importante en el mundo y particularmente en México. En México, eso es terrible. 7 de cada 10 mexicanos tienen o tenemos sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y eso quiere decir que es 48.6 millones de personas. También tenemos el primer lugar en el mundo de obesidad infantil, que es una cosa terrible, y que además eso pues condiciona que seamos un país de gorditos. Entonces, este es un problema que es problema porque, bueno, es un problema difícil de abordar, depende de factores genéticos. Hay gente que come mucho y no engorda, cuando menos eso se dice, y hay gente que tiene un metabolismo más lento, o no sabemos todos los factores que están contribuyendo aquí, todos esos factores genéticos y epigenéticos, que sumados con factores ambientales, que no solamente es la dieta, sino también se puede hablar de algunos agentes tóxicos en el medio ambiente que podrían estar también influyendo
para aumentar esta cantidad de obesidad. El problema con la obesidad es que aumenta la susceptibilidad a padecer otras patologías como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Cada vez es más frecuente describir tipos de cáncer que son más frecuentes en las personas obesas. Aquí tenemos a un amante de los obesos, que es Fernando Botero, que él dice que nunca ha pintado un obeso, que nunca ha pintado un gordo, que simplemente, pues, así es, son muy bonitas las curvas. Pero a mí me gusta aquí la familia, porque habla de los factores genéticos, los niños son gordos, pero está la nana, que también está gordita y no tiene que ver genéticamente con ellos, porque todos comen lo mismo y probablemente están expuestos a los mismos tóxicos. Bueno, entonces estamos interesados en entender los mecanismos que controlan la secreción de insulina en la salud y en los cambios fisiopatológicos en el síndrome metabólico y la diabetes mellitus. Suena muy rimbombante, pero ahorita les explico de qué se trata. Lo que vemos como primer elemento para entender la obesidad es el aumento en la ingesta. Entonces, aquí tenemos que un aumento en la ingesta unido a una baja actividad física, donde vemos aquí que este señor estaba flaquito y el televisor estaba gordo y ahora esto es al revés, ¿no? Entonces, eso promueve que aumentemos de peso y que se produzca la obesidad o simplemente que haya un aumento de peso por arriba de lo normal, ¿sí? Normal entre comillas. Esto promueve que aumente la secreción de insulina. Aquí tenemos una persona que tiene su páncreas, que es una glándula mixta, y que solamente el 3% de esta glándula está compuesta por islotes pancreáticos. Estos islotes pancreáticos, que aquí se ve una micrografía de barrido y una micrografía en un corte, están compuestos en su mayoría por células beta pancreáticas. Estas células beta son las únicas células del organismo que producen y secretan insulina. Y esta insulina es una hormona anabólica que promueve que entre glucosa a los tejidos, que se metabolice glucosa y otros nutrientes y que se almacenen. Si hay mucha insulina y la insulina está actuando de manera adecuada, pues va a haber un aumento de peso. Pero bueno, se desarrolla algo que conocemos como hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia es, si no hubiera algún mecanismo de sobrevivencia, pues sería incompatible con la vida, porque si nosotros de repente tenemos un ataque de hiperinsulinemia, pues nos desmayamos. A todo mundo alguna vez ha tenido hipoglucemia, ¿no? Bueno, o ha visto a alguien que tenga hipoglucemia. Entonces, los organismos han desarrollado algo que se llama resistencia a la insulina. Esto es que aunque hay mucha insulina, los tejidos no están respondiendo adecuadamente a ella. Y esta hiperinsulinemia con resistencia a la insulina, en este caso, es patológica, pero también hay algunas épocas de la vida donde hay una resistencia a la insulina fisiológica. Entonces, esta obesidad también promueve que haya problemas con las grasas del organismo, que haya un aumento en los triglicéridos y un aumento en la tensión arterial. A estas cosas, a estos elementos, a estos signos, se les conoce en conjunto como síndrome metabólico. En general puede tener otros signos, pero bueno, con que se tengan tres es suficiente: resistencia a la insulina, aumento de la tensión arterial y una disfunción de las grasas con un aumento de los triglicéridos. Aquí tenemos al David cuando se fue a hacer un posgrado a Estados Unidos, con la dieta de cafetería, pues regresó con pancita. Y bueno, más de 95 centímetros en los hombres se considera peligroso, más de 85 en las mujeres. Ese es otro signo del síndrome metabólico. Entonces, dependiendo de la genética del individuo, la persona puede engordar muchísimo y volverse un obeso mórbido o llegar al agotamiento de estas células que producen insulina, que disminuya la insulina y entonces sobrevenga la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes mellitus tipo 2 es de la epidemia de la cual hablamos, porque hay otros tipos de diabetes. Entonces, en la diabetes y en las enfermedades cardiovasculares podemos
ver todos los elementos que se han, digamos, que se han distinguido de manera importante y ver de dónde vienen o a dónde pueden, qué es lo que pueden producir. Entonces, este sería un diagrama de una redecita, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, la adiposidad visceral, que va a tener, traer problemas con los lípidos, va a promover la resistencia a la insulina y va a promover que haya un medio inflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos por arriba del peso, y esto se ve principalmente en la adiposidad central, es decir, la panza, esta adiposidad central es muy produce una gran cantidad de mediadores químicos que les llaman adipocinas. Entonces, y además, en los glóbulos blancos se empiezan a ver por qué hay tal cantidad de células grasas acumuladas allí, y entonces estas células también producen citocinas, y entonces todo esto es un medio inflamatorio para fines prácticos dentro del organismo. Entonces, tenemos esta inflamación crónica moderada. Y bueno, todo esto, el problema con las lipoproteínas, con los triglicéridos, con ese medio inflamatorio, más la hipertensión que viene de la resistencia a la insulina, pues promueve la acumulación de placas dentro de las arterias, la aterosclerosis, y esto pues nos puede llevar a un infarto al miocardio y pues a la muerte, por supuesto. La hipertensión también nos puede llevar directamente para acá. Y bueno, y aquí hablando de la resistencia a la insulina, pues esto está promoviendo que se secrete más insulina, y hay un momento en que esta resistencia a la insulina pues hace que se acumule glucosa afuera, y esto también hace que esto sea tóxico, que las proteínas se les pegue la glucosa, se glucosilen, y que haya patologías microvasculares, que bueno, que todo esto viene a dar también a la posible falla cardíaca. Entonces, nosotros habíamos estado estudiando durante mucho tiempo a las células beta fisiológicamente, y nos dimos cuenta que las células beta de los animales inmaduros se parecen mucho a las células beta de los pacientes diabéticos tipo 2, porque no responden bien a la glucosa, que es el estímulo más potente para que secreten insulina, y secretan poca hormona. Entonces, hemos estudiado qué es lo que estimula a las células beta para secretar insulina. Y entonces, bueno, cuando hay un aumento en la concentración de glucosa en el medio extracelular, estas pasan por un transportador de glucosa, la glucosa se metaboliza, y en este metabolismo se produce ATP. Tenemos en las células beta una gran cantidad de canales iónicos, que son proteínas que están localizadas en todas las células del organismo, y este canal de potasio es el que regula el potencial de reposo de las células. Entonces, cuando aumenta el ATP, este canal es sensible a este aumento de ATP y se cierra, con lo cual la célula pierde su polaridad negativa y se despolariza un poco. Este es un canal que no depende de voltaje, pero que está dejando pasar sodio, y se llega al umbral de los canales de sodio y de calcio, entra calcio a las células y el aumento de calcio promueve la secreción de insulina. Entonces, he ido de lo más general a lo más particular, ¿sí? Estoy ya con unas proteínas acá, y estoy haciendo un esquema muy reduccionista de lo que sería una célula beta, porque no estoy poniendo todos los otros receptores y las otras cosas que tiene la célula dentro. Pero bueno, ahorita lo vamos a obviar. Entonces, brincamos del humano a la rata. ¿Por qué tenemos un modelo animal? Bueno, los modelos animales son extremadamente útiles para entender qué está pasando con los humanos. No porque nos parezcamos a las ratas, bueno, algunos sí, pero no es como lo general, sino este animalito rata, yo puedo hacerle cosas, darle retos y ver cómo funciona, que no le puedo dar a un humano. Por ejemplo, yo a esta rata le puedo proponer que coma mucho azúcar. Es muy difícil, porque si yo se lo doy en la comida, la rata come con mucho gusto muy poquita comida y regula su peso.
Entonces, lo que yo tengo que hacer es darle en el agua de bebida mucha glucosa, mucha sacarosa, para que engorde, ¿sí? Pero bueno, esta rata todavía no engorda, es una rata adulta y tiene una secreción de insulina en respuesta a una concentración alta de glucosa que es bifásica. Primero sube rápidamente, después baja y después tiene una segunda fase que es sostenida. En cambio, en los animales fetales o en los animales recién nacidos, las células beta ahí están, tienen insulina, pero no responden a la glucosa. Entonces, el nacimiento es una fuerza impulsora para que los animalitos desarrollen a sus células beta, porque si no, no pueden asimilar la comida, ¿sí? Los animales que no tienen receptores de insulina o que no producen insulina pueden desarrollarse bien durante la etapa fetal porque la mamá es la encargada de proveer la glucosa durante todo ese tiempo. Pero ya que nacen, pues esto es una fuerza impulsora para que las células maduren. Y después el destete es otra fuerza impulsora, porque de estar tomando pura agua, pura leche de su mamá, pues empiezan a ser omnívoros como los humanos. Entonces, esto se da en la rata alrededor del día 20, en los humanos es mucho después, y entre el día 20 y el día 28 hay muchos cambios dentro del islote pancreático, hasta que el día 28 ya los animalitos están respondiendo bien a la glucosa y sigue la maduración hasta que, bueno, pasa la adolescencia y tenemos un animal maduro. Entonces, nos ha interesado qué factores participan, qué mecanismos participan en este cambio, pues porque en una de esas células que no están respondiendo bien, pero que allí están, pues podrían cambiar, ¿sí? Esas células de los diabéticos. Entonces, estudiamos la glucosa, la insulina, y el glucagón, que es otra hormona que se produce en los islotes pancreáticos, en distintos momentos de la vida de las ratitas, el día 6, 12, 20 y 28, y en los adultos. Y de lo que nos dimos cuenta es que alrededor del día 20 hay un punto en que los animales tienen la glucosa alta y también la insulina alta. Pero eso quiere decir que la insulina no está actuando bien, porque si hay mucha insulina, pues la glucosa bajaría, ¿sí? Entonces, probamos y vimos que era un momento en que las ratitas tenían resistencia a la insulina. Si nosotros aquí les damos una inyección de insulina a las ratas adultas, pues la glucosa, su glucosa sanguínea baja. En cambio, en los animales de 20 días, esto permanece arriba, lo cual nos habla de una resistencia a la insulina fisiológica. Y este día nos ha interesado mucho porque la diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina, justamente. Entonces, lo que hicimos fue ver el genoma de estos animales. Y esto lo hicimos mediante el estudio del transcriptoma de células beta aisladas y purificadas. No me voy a meter en mucho detalle con esto. Y vimos, las células de 20 días comparadas con las, cómo estaba el transcriptoma, es decir, la transcripción genética del DNA al RNA con los RNA mensajeros, todo el mapa de los RNA mensajeros que nos habla de qué es lo que está produciendo los animales en un momento y en otro. En este caso, en distintas edades, ¿sí? Entonces, comparamos los transcritos de las células de 20 días con las adultas y bueno, nos dimos cuenta que tenían pues muchos genes que actúan de distinta manera, ¿sí? Y que están más o menos, que se transcriben mayor o menormente con respecto a las células adultas. Estos son los genes, un mapa, una de las redes que tenemos del ciclo celular. Entonces, el transcriptoma apuntó a que había, digamos, una transcripción diferente entre los animales chiquitos y los grandes con respecto al ciclo celular. Y pensamos, bueno, sí debe ser porque estas células se están dividiendo y, bueno, vimos aquí las proteínas del ciclo celular y aquí están marcados los genes que cambiaron en el día 20, que eran más abundantes que en los adultos. Y este es el resultado de nuestro transcriptoma. Vemos que si comparamos los adultos con los pequeños,
pues tenemos una curva de este tipo. Aquí tenemos en rojo lo que transcriben más los pequeños con, perdón, los grandes con respecto a los pequeños, y vemos aquí las proteínas del ciclo celular. Y bueno, nos pareció que era, pues, hasta cierto punto obvio que así fuera. Sin embargo, cuando hicimos el experimento fisiológico, nos dimos cuenta que ni en los animales de 20 días ni en los animales adultos había mucha división celular. Estaban más o menos en el mismo lugar del ciclo celular. Entonces, ahí, aunque la red de genes nos puede indicar que el ciclo celular estaba alterado, pues la biología nos indicó que no era así. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo que se habla del ciclo celular, por ejemplo, aquí tenemos en anaranjado y en rojo lo que es más, los genes que son más abundantes en los animales de 20 días y los que son más abundantes en los adultos en verde. Y el P53 se ha asociado con la división celular. Sin embargo, tiene que tener muchas otras cosas con las que esté asociado. Y entonces, bueno, vimos la siguiente red, los genes que estaban dentro de la siguiente red, que era la red de secreción, y vemos todos estos genes que se transcriben de manera, de distinta manera en los animales pequeños comparados con los animales grandes y con los animales adultos. Y lo que vimos es que hay muchos genes que están asociados con la secreción de las células beta. Estas células redonditas son las clásicas células beta, siempre se ven así en los cultivos celulares. Y bueno, ya es una técnica para detectar secreción hormonal de hormonas aisladas que tienen que ver, mientras más grande es el halo, ese oscuro que se ve ahí, más secreción de las células. Entonces vemos que las células de los adultos pues tienen muchos más genes, digamos, los genes asociados a que ese aparato que les enseñé de secreción pues sea más robusto que en las células de 20 días, ¿sí? Y bueno, todavía no acabamos de analizar este transcriptoma. Aquí tenemos las corrientes iónicas de las células, que también se ve que los canales iónicos en las células adultas son mucho más robustos que en las células de 20 días. Y vimos también que cuando hacemos el registro electrofisiológico de las corrientes de calcio, pues vemos que los animales de 20 días tienen corrientes de calcio más pequeñas o no tienen, como se ve aquí. Estas son las células de 20 días, y vean aquí que las células de 20 días, pues más o menos la mitad y la mitad tienen corrientes, y acá casi todas tienen corrientes, nada más esta pequeña proporción no las tiene. Entonces, con estas cosas nosotros podemos plantear, de acuerdo a la genética, a los sistemas genéticos, por ejemplo, hipótesis y hacer pruebas sobre qué es lo que está variando en cierta patología. Por ejemplo, en este artículo vieron, por ejemplo, algunos genes que pueden estar implicados en la manifestación de la diabetes mellitus, pero muchos de ellos no se sabe siquiera dónde participan. Se puede ver que hay cambios en 5,000 genes, y sin embargo no sabemos en qué están actuando todos estos genes. Entonces, bueno, nosotros ahora hicimos también a la par este modelo de síndrome metabólico, donde les dimos a las ratas en su agua de bebida azúcar de mesa, ¿sí? Entonces, estas son ratas tratadas durante 2 meses con el agua azucarada como agua de uso, y durante 6 meses. Y vemos que en ambos casos las ratas tratadas pues están más gordas, no es que estén más grandes. Las ratas crecen durante toda la vida, pero tienen mayor masa de tejido adiposo. Entonces, si vemos el peso corporal, vemos que a los 2 meses las ratas tratadas ya estadísticamente tienen un poco mayor peso que las ratas controles. Y esto es a los 6 meses, vemos que tienen un peso bastante mayor. Y esto todo es expensas de la grasa
que puede estar alrededor del páncreas y del hígado, que nosotros le llamamos peripancreática, y la grasa epididimal, que es toda la grasa que sacamos de los animales de su pancita. Entonces, aquí vemos qué es lo que pasa con esta grasa, ¿sí? Podríamos pensar que hay muchas más células, pero en realidad lo que vimos es que tanto en la grasa peripancreática como en la grasa epididimal, estos son los animales controles y estos son los animales tratados, pues vean que las células son mucho más grandes. Y a los 6 meses, pues esto todavía se hace mucho más grande. Vean qué extensión de los adipocitos de estas células. Entonces, estos adipocitos, decíamos, producen sustancias químicas que el organismo interpreta como una inflamación moderada. Bueno, esto es nada más para ver el peso, no me voy a detener mucho, el diámetro y bueno, ¿hasta dónde podrían seguir engordando estos adipocitos? No hay muchos más adipocitos, pero sí están mucho más grandes. Y bueno, y esa es una pregunta que es relevante, ¿sí? Hay un momento en que tienen que dejar de crecer, pero ¿cuál es ese momento? Entonces, aquí podemos ver que a lo mejor tenemos un problema donde podemos aplicar los sistemas complejos para ver qué sucede. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca, que no se ve muy alterada, sin embargo, desde los 2 meses ya hay arritmias en las ratas. Ahora, tenemos aquí la presión arterial, donde vemos que hay un aumento ligero, tanto a los 2 meses como a los 6 meses, pero imagínense que ese aumento ligero es en un animalito de este tamaño, no es en un humano. Entonces, es moderado, pero sí cuenta para las ratas. Ahora, si nosotros queremos ver como un sistema complejo esto, pues podemos variar cómo hacemos las mediciones. Ahí estábamos expresando 2 momentos discretos. En cambio, aquí estamos viendo la variación por semana, ¿sí? Y vemos que hay un momento en que las ratas todavía no se separan los pesos, sin embargo, alrededor de los 2 meses, de las 8 semanas, de las 8 semanas, del mes y medio, esto se empieza a separar y bueno, ya las ratas con síndrome metabólico se separan completamente de las ratas testigo. Entonces, bueno, por ahí puede haber algo interesante. Ahora, con respecto a la glucosa plasmática, vemos que a los 2 meses las ratas siguen manteniendo la glucosa en ayunas normal. A los 6 meses ya vemos que hay una hiperglucemia, es decir, hay un aumento en la glucosa aquí, pero no podemos hablar de diabetes porque le estamos dando agua con azúcar a las ratas. La insulina, desde el principio hay hiperinsulinemia, desde los 2 meses, a los 6 meses sigue habiendo hiperinsulinemia, sin embargo, esta cantidad grandísima de insulina no es suficiente como para que las células mantengan la concentración de glucosa en niveles normales. Entonces, aquí podemos hablar de que tal vez las células empiezan a agotar, aunque es muy difícil agotar las células en las ratas, ya que tienen 2 tipos de insulina y no son iguales a los humanos, ¿sí? Los triglicéridos en plasma, desde los 2 meses, están muy alterados y probablemente ese es uno de los marcadores de que la enfermedad se está instalando como tal. Es probablemente el primer marcador metabólico que es consistente en la mayor parte de los animales. El colesterol con este tipo de dieta no se afecta, las ratas son muy resistentes a que varíe el colesterol, entonces les tendríamos que haber dado una dieta rica en grasas para que se aumentara, pero nosotros queremos ver el efecto del refresquito en los adultos jóvenes, porque estas ratas, cuando las empezamos a engordar, tienen 2 meses de vida, ya son adultos jóvenes, y lo que podemos ver es que pues, su metabolismo se afecta muchísimo, aunque sean animales jóvenes. Si vemos aquí también las mediciones de glucosa, pues también se pueden ver cosas novedosas, digamos, que no sabemos si quieren decir algo, pero también a lo largo de las semanas, estos niveles de glucosa, tanto en los animales controles, que son los de cuadrados vacíos, como en los animales de síndrome metabólico, tienen fluctuaciones que no sabemos exactamente a qué se deban, pero que también se desatan alrededor del mes y medio de tratamiento, de las 8 semanas. Es decir,
el animal ya no está pudiendo con la carga que le estamos poniendo de más. Y esto también se puede analizar como un dato complejo. Estas son las curvas de tolerancia a la glucosa, donde inyectamos al animal con una dosis de glucosa y vemos cómo va bajando la glucosa en los animales normales, y vemos que tarda mucho más en bajar en los animales que tienen síndrome metabólico. Y esto es a los 2 meses y esto es a los 6 meses. Vean que a los 6 meses, a los 120 minutos, todavía no acaba de bajar la glucosa. Entonces, estudiamos los mecanismos celulares que promueven esta hiperinsulinemia que les acabo de mostrar, y me voy a ir muy rápido aquí. Simplemente vemos que todos los marcadores que habíamos visto en la célula, los transportadores de glucosa, están más expresados a los 2 meses. Esto quiere decir que las células pueden transportar mucha más glucosa y secretar más insulina como tal. Esto es la proteína que está en la membrana, y vemos que las ratas con síndrome metabólico tienen mucho más. Estos son los canales, esos que les había enseñado, los canales sensibles a ATP, y lo que les pasa es que se vuelven mucho más sensibles al ATP en las ratas con síndrome metabólico, que es esta raya roja. Entonces, se cierran mucho antes de lo que se cierran los canales normales. Y de manera interesante, los canales de calcio, esos son los controles, tienen esta corriente de calcio de este tamaño, y hay dos tipos de comportamiento, más bien tres tipos de comportamiento en las ratas con síndrome metabólico. Unas células que tienen una corriente de calcio grandísima, que siguen secretando mucha insulina. Sin embargo, ya aquí hay otras que tienen una corriente de calcio pequeñita, y como el 30% ya no tienen corriente de calcio detectable. Nosotros pensamos que estas células es muy probable que se empiecen a agotar. Entonces, bueno, esto sería un resumen de todo lo que sucede en nuestro modelo de síndrome metabólico. Este es otro resumen. Sin embargo, lo que no sabemos es que está aumentando realmente la secreción de insulina, porque no es la glucosa plasmática, porque bueno, hasta los 6 meses ya está alta, pero hay otros mecanismos que podrían estarla aumentando. Esta es una red modelada por María Barrera Esparza, que está haciendo su doctorado bajo la tutoría del doctor Carlos Villarreal, donde ve aquí la secreción de insulina y ve de todo lo que depende de fuera, ¿sí?, y de dentro de la célula, esta secreción de insulina. Entonces, bueno, aquí ellos corren su programa y ven cómo se altera esta secreción de insulina, y bueno, pueden meterle muchos de los aspectos que nosotros ni siquiera estamos viendo, a pesar de todo lo que estamos viendo que cambia. Por ejemplo, esto sería el estrés del retículo endoplásmico, donde las células, las proteínas empiezan a atorarse y empiezan a no poder caminar bien por este retículo endoplásmico, y esto produce un estrés celular y muchos otros factores que no me voy a meter aquí. Pero bueno, aquí también tenemos otra modelación de qué es lo que puede estar aumentando esta secreción de insulina. Nosotros medimos en nuestro modelo algunas proteínas que produce la grasa, por ejemplo, la resistina o la leptina, y vemos que las dos están aumentadas y que esto probablemente está produciendo también resistencia a la insulina. Y una molécula que nosotros hemos estudiado mucho, que es el factor de crecimiento neuronal, que también lo producen las células beta y la grasa. Y vemos que en el síndrome metabólico hay mucho factor de crecimiento neuronal que podría estar aumentando también la secreción de insulina. Entonces, además de todo el análisis que hemos hecho dentro de las células beta del páncreas, hemos visto otros sistemas. Por ejemplo, Alondra Alvarado, que es ahora postdoc en el C3, estudió la grasa dentro del miocardio en los animales control, a ver si podía ver algo de por qué tenían arritmia los animales con síndrome metabólico. Y aquí vemos, este es el animal control, este es el animal tratado. Vean qué cantidad de grasa tiene ya después de 2 meses de haber estado tomando agua con azúcar. Esto es el área de aquí comparada con la de acá.
Y también vio la inervación, y aunque no se ve muy bien, estas rayitas rojas nos indican la inervación simpática del nodo senoauricular, que es el marcapaso del corazón. Y vemos que en el animal testigo, pues hay inervación, esta es discreta, y en el animal tratado hay mucha más inervación, y esto puede estar, puede ser un elemento importante para ver estas arritmias. Finalmente, también hemos estado estudiando qué sucede con el aprendizaje en los animales que tienen síndrome metabólico, y les tengo malas noticias porque sí se afecta. Los animales que tienen síndrome metabólico, hay muchas pruebas que se les pueden hacer, no me voy a detener mucho aquí, pero aquí los ponen en unas tinas donde a las ratas no les gusta nadar, pero bueno, la tinita está caliente, de todos modos no les gusta estar en el agua, y les ponen abajo una plataforma. Entonces la rata, control, llega y localiza la plataforma bastante rápido, ¿sí? Y si se entrena, esos son los días en los que se va adquiriendo, pues cada vez aquí se tardó todos estos minutos en encontrar la plataforma, pero esto, pues al final ya llegan directo a la plataforma, ¿sí? El día de la prueba se les quita la plataforma, pero bueno, esto es la adquisición donde todavía tienen la plataforma. Y vean que los animales que tienen síndrome metabólico tardan mucho más en encontrar la plataforma el primer día, y esto permanece durante casi todo el aprendizaje, ¿sí? Ahora, el día que le quitan la plataforma, pues aquí vean que las ratitas controles, son las rojas, pues llegan y dan unas cuantas vueltas e inmediatamente pues van a donde estaba la plataforma, con esperanzas de que salga la plataforma ya en algún momento, aunque no salga. Y las otras, las ratas con síndrome metabólico, pues están dando vueltas y no atinan a dónde estaba puesta. Y esto tiene que ver con la potenciación a largo plazo, que tampoco me voy a detener mucho, pero si nosotros damos una estimulación a alta frecuencia en estas células, por ejemplo, del hipocampo, pues vemos que las ratas control llegan a tener esta potenciación a largo plazo de las células después de esta estimulación, y las células del hipocampo de las ratas con síndrome metabólico no lo logran. Entonces, esto habla de la eficiencia de la comunicación entre las neuronas, de la sinapsis, y vemos que en el hipocampo de las ratas con síndrome metabólico esto es menor, y esto está asociado con las deficiencias en el aprendizaje. Eso está todavía muy al principio, pero también aquí tenemos muchas medidas, y también podemos aplicar la complejidad a ver si puede emerger de todos estos datos algo nuevo que no podemos ver a simple vista, que sería de lo que se trataría de verlo desde el punto de vista de la complejidad. Bueno, y ya para terminar, ya que engordé, ya que la rata está gorda, pues ¿hay remedio o no hay? Bueno, depende cuánto tiempo lleve tomando agua con azúcar. Si tiene 2 meses tomando agua con azúcar, pues tarda como 2 meses, si nada más toma agua sola, en regresar a su peso. Sin embargo, nosotros decidimos ponerles una botellita con agua normal y otra con agua con azúcar a las ratas después de esos 2 meses. Y aquí tenemos a las ratas control, su consumo de agua, y a las ratas con síndrome metabólico, vean que apenas tocaron el agua que no tenía azúcar y todas siguieron tomando agua con azúcar. Y prefirieron no comer, pero seguir tomando agua con azúcar. Ese es el consumo de alimento de las ratas control, y estas son las ratas con síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico puede aumentar la liberación de adiposinas, de factor de crecimiento neural, y todo esto puede aumentar la secreción de insulina. Ahora, ya no les hablé de esto, pero nosotros nos hemos dado cuenta que la insulina no viaja sola en el plasma, sino que viaja formando complejos, y cuando está muy alta la insulina, se
hay proteólisis del receptor de insulina, y entonces el receptor de insulina se queda pegado con la insulina, y entonces no sabemos qué tanto de esta insulina que vemos como hiperinsulinemia realmente es biológicamente activa. Pero bueno, eso es motivo de otra discusión larga, pero las ratas que tienen síndrome metabólico tienen mucha más insulina pegada que libre, y esto pues no sabemos todavía muy bien qué implica, pero es algo también que hace muy complicado el análisis de todas estas cosas. Y bueno, el síndrome metabólico afecta también el funcionamiento cardíaco, el aprendizaje y la memoria. Y bueno, dependiendo del tiempo de evolución, puede haber recuperación del síndrome metabólico siempre y cuando las ratas pudieran decidirse a dejar el azúcar, pero esto no sucede. Entonces, esto pues sí nos recuerda al comportamiento humano un poco, ¿no? Bueno, y aquí les presento a mi grupo de trabajo, están en rojo todas las personas que han participado directamente en el trabajo experimental y pues los laboratorios con los que hemos participado. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Iriart. Y tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí, doctor Mateos. O sea, ¿cuáles son las implicaciones de tus estudios para el caso de los humanos, en particular el caso de la obesidad y en particular todavía más en el caso mexicano, si es que hay algunas conclusiones que puedes sacar? Bueno, no las puedo sacar directamente de este estudio. Nosotros estamos interesados en entender el fenómeno como tal y después eso se puede comparar con los datos que se tienen del humano, ¿sí? Creo que ya no hay ninguna duda de que el azúcar engorda. Durante mucho tiempo, bueno, ha habido hasta un escándalo de las farmacéuticas, industria del azúcar en Estados Unidos, que pagó para que no se estudiara eso, sino que se estudiaran las grasas. Y que las grasas aparecían como lo más malo, y entonces dejamos de comer, por ejemplo, mantequilla, y se inventaron una margarina y una serie de cosas, y eso todo fue manipulado. Ahora las refresqueras tienen que aceptar que lo peor y gran parte del problema que tenemos con la obesidad en los humanos, pues son los refrescos. Y en México, no traje la diapositiva, pero somos el país que más consumo de refrescos tiene en el mundo. Entonces, yo creo que la gente que podría no creer en este tipo de cosas, cuando ven a las ratas y engordaron nada más con azúcar, sí, nada más con azúcar, pero no les dieron nada más, no. Entonces, bueno, la gente puede empezar a hacer conciencia de qué es lo que sucede con ellos, ¿sí? Y esto no, nunca vamos a ver en el humano como tal un modelo como el que estamos viendo con la rata Wistar, porque ya vimos que en los humanos y mucho más específicamente en los mexicanos tenemos problemas genéticos que hacen que las células beta se agoten antes de tener obesidad mórbida. Entonces, hay conjuntos de genes dentro de los humanos que pueden, digamos, que estar en un arreglo tal que aumentan la probabilidad de que te dé diabetes. Entonces, si tú tomas todo ese azúcar, si tomas azúcar como agua de beber todo el tiempo, pues lo más probable es que engordes y que después te dé diabetes mellitus tipo 2. Todos tenemos parientes que tienen diabetes. La población mestiza del mexicano es muy susceptible a que te dé diabetes, al agotamiento de las células beta. Entonces, bueno, creo que no podemos llevarlo directo, pero sí podemos ver algunas de las cosas que están cambiando en la rata y de acuerdo con eso hacer nuevas hipótesis y verlo en un grupo de humanos, por ejemplo, o en los metadatos que ya están en este momento. Pero eso pues será en un futuro cercano.
Buenas tardes. Preguntas? Felicidades por la ponente. Gracias. Lo que acaba de decir me preocupa aún más, porque si somos un país que tenemos el número uno en obesidad y no se han hecho tales estudios, pues sí me preocupa muchísimo. La pregunta también es, ¿el síndrome metabólico provoca que haya hiperglicemia? Y por lo tanto, bueno, después la diabetes. Pero el síndrome metabólico… El síndrome metabólico promueve que haya hiperglucemia. Antes, cuando yo estudié medicina ya hace un tiempo, el valor normal de glucosa era entre 70 y 125 miligramos por decilitro. Ahora se ha visto que por arriba de 100 miligramos por decilitro, pero por debajo de 125, o sea, entre 100 y 125, ya la glucosa no está en concentraciones enteramente normales, sino que es un poquito de hiperglucemia, pero no se considera diabetes. Diabetes se considera a partir de 125. Eso es medio mágico porque pues es una cifra, pero lo que esa cifra que sea como 125 es porque ahí se empiezan a presentar ya complicaciones de la diabetes. Entonces, esta es entre 100 y 125 miligramos por decilitro, lo tiene la mayor parte de la gente que presenta sobrepeso y obesidad. Entonces, no es una hiperglucemia del tipo de la diabetes, porque esto tendría que ser más allá de 125, si más alto todavía. Pero sí empieza a ser una concentración alterada, digamos. Entonces, cuando ya hay hiperglucemia franca es porque ya las células beta empezaron a agotarse y ya no es suficiente insulina para mantener la concentración por debajo de ese 125, ¿sí? Entonces, el síndrome metabólico sí proporciona como las condiciones para que eso suceda, porque aumenta la concentración de glucosa, aunque no sea por arriba de lo que consideramos diabetes. Y bueno, cuando ya tienen esas cifras, yo he tenido oportunidad de ver que ya les dan hipoglucemiantes. ¿Está bien que se maneje así? Pues en general no se dan hipoglucemiantes hasta después de 125 miligramos por decilitro. Ya tiene diabetes. Ya que tenga diabetes, entonces ya le pueden dar hipoglucemiantes u otras cosas. Sin embargo, ahora les empiezan a dar, por ejemplo, sensibilizadores de la insulina como metformina y algunos otros fármacos desde antes, entre 110 y 125. Se intenta cambiar el modo de vida y se intenta que la diabetes se presente más tarde, digamos. A lo mejor esa persona va a desarrollar diabetes de todas maneras porque tiene genética inadecuada, porque no va a poder hacer ejercicio, porque no se convence de hacer la dieta. Pero el chiste es que no se presente a los 40 años o a los 30. Ahora se está presentando la diabetes tipo 2 mucho antes que los 40 años, que era como siempre se presentaba hace unos 15 años, ¿sí? Ahora se empieza a presentar antes. Entonces, eso es terrible porque una persona tiene una esperanza de vida pues de 90 años y entonces eso querría decir que va a vivir 60 años con diabetes. Va a estar complicada todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si esa enfermedad se presenta a los 85, pues ya nada más vive 5 años con diabetes. Entonces, lo más tarde que se presente es lo mejor. Hay que hacer ejercicio. Bien, yo conocía poco del síndrome metabólico. Siempre hay más promoción para la salud, pero ya sobre diabetes. Entonces, creo que sí tenemos mucho que hacer para hablar del síndrome metabólico, que además hace, pues nos provoca muchas complicaciones, más que la diabetes, ¿verdad? Pues nos puede dar enfermedades cardiovasculares, cánceres y diabetes también. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Gracias. Sí. Usted planteaba que en sus investigaciones le surgían algunas preguntas que podría responder el enfoque de complejidad, pero ¿no fue usted tan amable de explicitar un poco cuáles serían algunas de las preguntas que de su investigación serían tema para la complejidad? Gracias. Claro. Bueno, las redes y toda esta modelación del síndrome metabólico, de la salud, de la enfermedad y qué puede estar subiendo y bajando, pues es ya
El poder modelar todo esto, pues es un motivo para, para verlo desde la complejidad. Sin embargo, lo que yo entiendo por la complejidad, es que podemos ver cosas emergentes, digamos, cosas que no estamos viendo a simple vista, por hacer otro tipo de análisis sobre los datos que tenemos. Entonces, estos análisis apenas los estamos haciendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si no hubiéramos medido con mucha mayor frecuencia la glucosa, nunca hubiéramos visto que esta oscilaba a lo largo de las semanas, o que a partir de cierto momento, el peso, se desprende fuertemente de lo que normalmente se ve, ¿sí? Sí, y bueno, esas son dos cosas que ahorita tres cosas que se me ocurren así como de principio y con lo que hemos estado trabajando dentro de los grupos de complejidad. Ahora, todos estos metadatos, estos datos muy abundantes, que hay tomar muchos datos de todo el sistema, pues también se puede hacer algo que le llaman minería de datos, que seguramente mañana van a hablar sobre eso, de lo cual se pueden ver, pueden desprenderse fenómenos que antes no se veían a simple vista, ¿sí? Pero a través de adquirir esos datos y estas redes de muchas cosas que se pueden estar interrelacionando, como vimos, pues puede haber fenómenos emergentes, si existen. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar que tengo el micrófono aquí para preguntar. Lo que hemos visto en las últimas décadas en todo el mundo, pero en particular en los Estados Unidos, en México, es un aumento casi exponencial del número de casos. Sí, por supuesto, ha cambiado la alimentación, pero no tan dramáticamente. Entonces, quería ver si tienes alguna opinión sobre lo que manifiestan algunos investigadores de que lo que ha cambiado dramáticamente es el microbioma de los individuos, debido sobre todo a la aplicación indiscriminada de antibióticos, y que eso se ha demostrado hoy en día que, haciéndolo en ratas precisamente, que estas engordan de una manera brutal sin cambiarles la dieta con respecto a otras ratas. ¿Qué opinas tú, Marcio? Bueno, yo creo que puede haber cambios en el microbioma. De hecho, sí se ha observado que hay, por ejemplo, distintas bacterias en el intestino de la gente obesa con respecto a la gente delgada, pero todavía no entendemos muy bien de qué se trata eso del microbioma y qué tanto está regulando todas las demás funciones. Tenemos como 2 kilos de bacterias en el organismo, o sea, no es poquito, son millones de bacterias, billones de bacterias. Entonces, me parece que a lo mejor el microbioma puede tener que ver, pero creo que no es solamente un elemento, sino es la suma de muchas cosas, porque si bien antes nuestra abuelita, cuando yo era joven, decía, ay, ¿qué no te gustó la comida? Come más. Ese, ay, repite el platillo. Y México era un país de gorditos, o sea, de llenitos, pero no al límite al que estamos en este momento, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es una combinación de distintas cosas. Puede ser que el microbioma sea mucho más importante de lo que se empieza a considerar, que ya se empieza a considerar que puede ser tener mucha relevancia y todo esto de los antibióticos. Pero bueno, hoy estaba leyendo justamente que los antibióticos podrían ser no nada más por lo que te dan cuando estás enfermo, sino por lo que te comes. Entonces, las reses están tratadas con antibióticos, el pollito también. En fin, de todas maneras, pues sería motivo de discusión y es muy difícil de estudiar. ¿A qué tanto le podemos echar la culpa de la epidemia, digamos? Muy bien.